¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Mire, yo acomodando aquí mi desmadre que tengo todo revuelto, pero es un placer estar con todos ustedes en esta transmisión nocturna de Bagueando TV. Ahora acá en nuestra página Sonora Mágica y Recorrida te está saludando tu amigo Charly Zazueta y por supuesto, para quien no conozca este concepto, pues lo estamos invitando primero que se queden con nosotros y sobre todo que se la pasen pues muy a gusto en esta nochecita, por supuesto, y con un placer de estarlos saludando, haciendo conexión con todos ustedes. Tenemos un programa en YouTube y hoy lo estamos haciendo aquí a través de la red social de Facebook, a través de Sonora Mágica y Recorrida, este espacio que por supuesto tiene ya desde el 2015, ya algunos años, y es un placer, pues bueno, andar en este trote. Les comentamos que ya contamos con una página de YouTube para quien todavía no se ha suscrito y sobre todo, pues bueno, aproveche esto que les estamos mostrando a través de los contenidos que tenemos referente al estado de Sonora, porque a veces andamos por Magdalena, por Cananea, por Obregón, por Hermosillo, Villa Juárez, en fin, por diferentes partes. Entonces, miren, este es el espacio allá en YouTube para que en este caso se conecten con nosotros y sobre todo conozcan más del estado, que en este caso es mucho más rico en cuestión de tradiciones, de caminos, de paisajes, en fin, muchas cosas que vale la pena conocer y por supuesto a través de esta página es cómo se pueden enterar y sobre todo expandirse más. Y lo que nos da gusto y lo que también nos motiva a seguir adelante es que mucha gente que vive fuera del estado de Sonora sigue bastante esta página. Entonces, gente de Estados Unidos, que en este caso se conecta para checar tradiciones y ver, ¿sabes qué? ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está el camino a lo mejor de mi pueblo? ¿Cómo en este caso también continúa todo esto? Porque es una de las cosas que nos agrada mucho en esta página, como muchos de ellos dicen. Tengo rato que no voy, por ejemplo, a Pueblo Yaqui, pero en base al recorrido que nos presentas en los en vivos que realizas, pues bueno, me siento como conectado y es como andar allá. Entonces, entre esa y muchas cosas más son las que les presentamos tanto en los en vivos aquí de Bagueando TV, que este es el programa en el cual nos encontramos transmitiendo, como en la página del YouTube. Así que vamos a estar haciendo este contacto con todos ustedes para que se queden y sobre todo pues aporten cosas. Vamos a hacer también algunos lives como este con el programa que estamos teniendo y a su vez con las pláticas que estuvimos realizando, como hoy por la tarde que estuvimos compartiendo datos referente al calorón que ya saben que hace acá en Sonora y las temperaturas tan altas que se esperan para esta semana, así como también de algunas colonias que estuvieron allá en Ciudad Obregón, Sonora, sin agua, bueno, no sin agua, más bien les bajaron la intensidad del vital líquido. Y en este caso, pues ahí les estuvimos compartiendo cuáles son ellas y cuántos días estarán sin, en este caso, la presión alta. Si te quieres enterar, chécate el live que estuvimos haciendo hoy por la tarde. Están ahí en la sección de videos y, por supuesto, pues te enterarás de eso que te estoy comentando. Pero bueno, estamos arrancando esta edición nocturna de Bagueando TV a través de Sonora Mágica y Recorrida. Y pues estoy muy contento de estar con todos ustedes, de verdad, que es un placer y queremos que se queden con nosotros y sobre todo, pues bueno, nos digan qué les parece este espacio que estamos realizando en vivo, transmitiendo. Eso es, vale la pena resaltarlo y es muy importante porque estamos desde Hermosillo, Sonora. Y miren, estoy tan contento que les voy a compartir allá su salud nada más, este cafecito. Digo, ustedes si es café o no, ¿verdad? Ya ustedes lo decidirán, así que a su salud. Lo que sí, vamos a poner la marca, ¿verdad? Porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta publicidad gratis? Pero bueno, hoy tenemos mucho contenido y les vamos a presentar detalles importantes de todo lo que estuvimos realizando para que nos vayan conociendo, ¿eh? Esto se llama Bagueando TV y la idea es seguirlo transmitiendo. Originalmente lo transmitimos los sábados a las 7 tiempo Ciudad de México, 5 de la tarde aquí en Sonora y les voy a poner aquí el banner para que nos acompañen en vivo todos los sábados. Es el tiempo de la Ciudad de México, este 7 de la tarde cuando se transmite este programa, pero lo pasamos acá en Sonora a las 5 de la tarde, estamos allá en YouTube. Por si quieren acompañarnos y echarse una vuelta, lo compartimos también el espacio con nuestra amiga Marcela Valdenegro, la cual le mandamos un saludo que está en Ciudad Obregón, Sonora, donde hace contacto con nosotros cada sábado en vivo, ¿no? Pero en este caso, hoy en la edición nocturna, pues andamos aquí en Facebook para ver si podemos realizar esta transmisión ya con todos ustedes. Así que envíenos saludos y coméntenos desde dónde nos están observando y pues no sé, algún detalle de qué andan haciendo, andan pisteando, andan haciendo algo. Pues yo sé que es entre semana, ¿no? Pero igual vamos a estar ahí comentando. Así que saludos a toda la gente que nos ve en vivo y que también nos puede observar en una retransmisión. Vamos a presentarles esta revista variada con detalles de secciones. Y más, mientras tanto, yo los invito a que se suscriban a nuestros canales, como ya le mencionaba, tenemos un canal en YouTube que se llama Bagueando Oficial, donde nos pueden encontrar y ver más de este programa con mayores contenidos. Tenemos también una cuenta en Facebook, que es esta que están observando, que se llama Bagueando Oficial,
todas las pueden arrobar así, Bagueando Oficial en Instagram también, para que en este caso, pues bueno, se comunique con nosotros y se enteren de todo lo que estamos subiendo, así como también en Twitter, Twitter_Bagueando, así es como nos van a encontrar en todas y cada una de las redes sociales, las cuales, pues bueno, los invitamos a que se suscriban y que al mismo tiempo, pues bueno, nos ayuden a generar más contenido en este y todos los espacios que estamos colaborando. Entonces, al ratito les voy a platicar también otro proyecto que traemos, pero primero que conozcan este que estamos haciendo, pues bueno, esta conexión con todos ustedes, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos y muy felices. Pero bueno, vámonos con un primer video curioso de este perro que yo creo que se merece el Oscar, porque hace como que hace como que no hace, pero vamos a checar la imagen y ahorita la comentamos. Chequen esto. Miren, este se llama el perro actor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que hace como que hace? Supuestamente va cruzando la calle y al parecer está dañado de las piernas. Luego de un leve trayecto, resulta que no, que está actuando. Luego se para como si nada y sigue caminando. Entonces, ¿se merece el Oscar? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Ahí están las imágenes, las cuales no nos dejan mentir. No se los olvide, 7 p.m. Ciudad de México, 5 tiempo de Sonora, el sábado aquí en Bagueando TV, y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en esta plataforma. Entonces, pues bueno, es un placer estar compartiendo todo esto a través de nuestras redes sociales, que a final de cuentas es quien nos acerca más, más a todos ustedes. Desde el Teatro Dr. Oscar Russo Boguer, mejor conocido como el Teatro de Lipton, Bagueando. Ahí está, esto es Bagueando TV, una revista variada, la cual les presenta diversidad de temas. La idea es que, pues bueno, conozcan más del estado de Sonora y también nos acompañen los sábados, como ya les dije, en esta versión en vivo. ¿Ustedes conocen La Rumorosa, cambiando así abruptamente de tema, o han ido o han pasado por allá? Tengo unas imágenes que yo sé que les van a gustar, y de pasada, para que no la conozca, vean esto porque les acerca un poco a este sitio, una de las carreteras pues más peligrosas del estado, más bien de México, si no es que la más. Estas son imágenes las cuales estuvimos captando hace poquito, ya que anduvimos por allá en Tijuana, Baja California, así como lo escuchas, ¿eh? Anduvimos por aquellos lados y al momento de ascender a esta carretera, pues bueno, decidimos grabar esto que les estamos compartiendo totalmente en vivo aquí a través de Bagueando TV. Recuerden que tenemos también una página en YouTube, la cual está disponible para que vean mayor contenido referente al estado de Sonora. Sonora Mágica y Recorrida, donde pueden checar más datos de todo esto que les estamos presentando. Y al mismo tiempo, pues les damos a conocer estas imágenes de La Rumorosa allá en este caso saliendo de Mexicali antes de llegar a Tecate, donde estuvimos, pues bueno, tuviendo una participación de visita. Y pues la verdad es que son espectaculares, ya que al momento de ascender a esta carretera, pues te da muchísima, ahora sí que una vista panorámica, y es como que te da como que miedito, la verdad lo digo por experiencia, porque sí me pasó la primera vez que tuve la oportunidad de conocerla. Hoy no es que esté al 100% libre de miedo, ¿no? Pero pues ya es un poco más relax al momento de subirla. Entonces, pues sí, hay versiones que dicen, ¿sabes qué? Era muy peligrosa, se ve que abajo hay automóviles los cuales tuvieron accidentes, cosa que es cierta. Pero ahora con la cuestión de los carriles que se estuvieron realizando, los carriles extras, pues es un poquito mejor. Si no es que más segura, por lo menos más placentera de visitar. Tiene varios miradores, los cuales, pues, al momento que bajas o subes, pues te puedes detener a tomarte la fotografía, no sé, el video del recuerdo. Ahí están los molinos de viento, que también, pues, son importantísimos, ya que llaman bastante la atención, ya que hay varios que están ahí, pues, bueno, ahora sí que plantados.
Y para quien no conozca este lugar, esta carretera, este sitio tan importante en este caso en México, pues ahí se los presentamos a través de estas imágenes y vale la pena mucho en este caso conocer diferentes partes de México. ¿Cómo es el concepto en este caso de esta página? Tenemos el video allá en la página del YouTube que está apareciendo aquí en la pantalla para que en este caso, pues quien no ha tenido la oportunidad de visitar nuestro canal, lo haga, se suscriba y pues a final de cuentas, pues bueno, se dé mucho más idea de los contenidos que de repente les andamos subiendo. Entonces, pues es muy padre y muy significativo cuando ustedes, pues bueno, nos comentan, nos dan a conocer algún tipo de opinión y sobre todo, pues bueno, que les saber si les gusta o no el contenido que en este caso les estamos compartiendo a través tanto de la página Sonora Mágica y Recorrida, como en este caso el programa Bayando TV, que es donde nos encontramos transmitiendo ahorita. Yo soy Charly Zazueta y es un placer estar de regreso con todos ustedes haciendo conexión y pues esperemos que les guste y que en este caso se sigan sumando a todo este espacio. Bueno, vámonos ahora hasta Bahía de Kino, este sitio sonorense, el cual, pues bueno, nos comparte paisajes absolutamente naturales. Está el Cerro del Alcatraz, donde también estuvimos haciendo una participación. Entonces, todo eso, miren, está aquí con mayor detalle. Pero hoy tenemos esta parte, la cual, pues bueno, nos acerca un poco más a este sitio del estado de Sonora. Así que acompáñenme a verlo y ahorita comentamos más al respecto. Amigos de Bayango, en este momento estamos aquí en Bahía de Kino, en Sonora. Los invitamos a que no se pierdan un programa especial por esta página. Hoy disfrutamos de este calorcito rico que sinceramente, pues, a simple vista ya se nota en mi persona. Y a ver si más al rato se me antoja, me doy un chapuzón por allá, en lo que es esta hermosa playa sorprendente, la cual, como les digo, se las vamos a presentar. No se pierdan este especial aquí, en Bahía. Seguimos nosotros aquí conociendo Bahía de Kino, Sonora. Estoy un poquito agitado. Sí, lo sé, no tengo condición. Muero de calor, muero de sed. Pero bueno, vale la pena. Amigos, una de las cosas tristes que sí, pues la verdad suceden aquí también. Si venimos a disfrutar de ese tipo de paisaje, pues es importante cuidarlos, ¿no? Desgraciadamente, así como lo van a ver en este momento, pues se puede apreciar pues la enorme cantidad de basura. Es una tristeza, cuidamos, hay que tenemos que tener el cuidado de la naturaleza. Que bueno, desgraciadamente ya se pueden ver algunas botellas, cosas que bueno, los visitantes hacen, hay que cuidar. Bueno, y ahora vamos a ver el camino, que es el que tuvimos que subir, que la verdad está medio empinado, como pueden ver ustedes. Así que hay que bajar con mucho cuidado. Ahí vemos que vienen niños. Vamos a bajar. Seguimos con el recorrido. Amigos de Bayando, en esta ocasión les presentamos un atardecer bello aquí en Bahía de Kino. Recuerden que todavía estamos aquí para todos ustedes. Invitándolos a
que también nos sigan en todas nuestras redes sociales, pues es importante que vean todo lo que andamos haciendo. Ya lo saben, aquí en Va Guiando. Pues espectacular Bahía de Kino, ahí les presentamos algunas imágenes de lo que en este caso nos tocó vivir hace algunos ayeres. Hay una segunda parte de este video, pero para eso, miren, hay que meterse aquí a la dirección que aparece en pantalla en el YouTube. Suscríbanse, por favor, Sonora Mágica y Recorrida. Hay viajes por todo el estado de Sonora. Vamos a Guatabampo, estamos en Paredoncito, fuimos también a Bacame, en Nogales, Hermosillo, andamos en Guaymas, en Empalme, en fin, hay videos por todo el estado de Sonora, entonces vale la pena mucho acercarnos a tierra para toda la gente que nos ve a lo mejor fuera del estado de Sonora y que tiene muchísimo tiempo que no se acerca aquí al estado. Pues la página les da la oportunidad de vivir otra vez a través de las imágenes, pues esa sensación, esa cuestión del recuerdo que te generan estas imágenes que tratamos por lo menos de mostrarles, como en este caso con Bahía de Kino. Entonces esto es espectacular, sinceramente. Entonces quien viva afuera me entenderá. Y mientras tanto, miren, les comparto esta imagen porque ya no me aguanté las ganas. Ay, perdón por la marca, pero bueno, no vamos a pasar la marca. Entonces, a su salud, seguimos disfrutando de este martes rico en esto que es Vallando TV. Yo soy Charlie Zazueta y estamos haciendo conexión porque la idea es seguir presentando todo esto. Tenemos un espacio los días sábados a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora, en YouTube, para que nos acompañen y por supuesto suscríbanse, por favor, a nuestros canales hermanos, tanto en Vallando Oficial como aquí, miren, Sonora Mágica y Recorrida en YouTube, donde queremos también impulsar este canal para que en este caso crezca y crezca mucho más. Y miren, antes de darles la siguiente información, me voy a echar un trago a su salud para comentarles lo que a continuación vamos a observar. Ustedes me imagino que conocen a Lalo el Gallo Elizalde, este cantante de allá, pues bueno, que vivía en Jitonhueca, Sonora. Él pereció a principio de los 90s. Estuvimos en el lugar de los hechos donde perdió la vida, allá en Villa Juárez, Sonora. Hay imágenes que fuimos a captar al sitio donde perdió la vida. Si ustedes no conocen esa famosa curva de Villa Juárez, Sonora, se los presentamos a continuación en el siguiente video y por supuesto esperamos sus comentarios. Chequen dato porque estuvimos allí y en el lugar es donde mucha gente que son fanáticos del mismo van y le llegan, miren, hablando de caguamas. Que de hecho creo que hay ahí en las imágenes, para que conozcan a un lado de la curva de Villa Juárez, el canal y el valle tan hermoso. Entonces, chequen a continuación aquí en Vagueando TV el recorrido o esta presentación que les hacemos del sitio donde Lalo el Gallo Elizalde, papá de Valentín, perdió la vida a principios de los 90. Amigos, andamos ahora de gira por el sur del estado de Sonora y decidimos hacer una parada para mostrarles el sitio donde aparentemente, o según lo que cuentan varias personas, perdió la vida Lalo Gallo Elizalde, la famosa curva de Villa Juárez, Sonora, la cual hoy, pues bueno, ya tiene un puente, ¿no? Pero en aquel momento este era el camino, el canal y por supuesto, pues en este caso, el sitio donde se le hace una pequeña remembranza, o por así decirlo, mención a lo que fue el padre de Valentín Elizalde, Lalo el Gallo Elizalde. Ahí está un póster que pusieron, está ahí lo que es una pequeña cruz, Lalo el Gallo, y pues en este caso es el sitio donde está como que marcado, donde se encuentra en este momento acá en el sur de Sonora. Este es el municipio de Benito Juárez, en Villa Juárez, Sonora, y este es el sitio donde, pues bueno, perdió la vida ya a principios de los 90 este cantante popular de acá del sur del estado de Sonora. Se los presentamos para quien no conociera este pequeño lugar de algún modo. Así que pues bueno, sigue pendiente porque seguiremos presentándote muchos más detalles en este espacio. Ahí está este lugar que en este caso fuimos a visitar en el sur del estado de Sonora, está en Villa Juárez, es la famosa curva del Lalo el Gallo. Quien viva por aquellos lados, pues sabrá de lo que estamos hablando. Quien no, es el padre de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, pero ahora sí que el primer gallo famoso, por así decirlo, fue el señor Lalo el Gallo Elizalde, que más allá de que les guste o no, este es el sitio donde perdió la vida a principios de los 90. Hay versiones que dicen, como todo el tiempo ya se la saben, que el accidente fue provocado, que en este caso, pues bueno, ahí fue donde perdió la vida.
pero pues las imágenes hablan por, en este caso por sí solas, aparte de que, pues bueno, la noticia como tal no es algo muy positiva porque perdió la vida, pero el paisaje la verdad es espectacular, ahí está el canal de fondo, está el valle en este caso de Villa Juárez y la famosa curva. Entonces, quien ha vivido por aquellos lados sabrá de lo que estamos hablando y quien no, pues se los presentamos a través de estas imágenes que en este caso les compartimos aquí en Vagueando TV. Recuerden, tenemos el canal de YouTube que está apareciendo aquí en la pantalla, el cual vamos a dejar fijo para que se reporten con nosotros y en este caso nos digan si les gusta o no esto que estamos haciendo para todos ustedes con este contenido y esperamos observarlos aquí a través de nuestra página. Pero bueno, estamos en vivo. No, de Obregón, Sonora, en el municipio de Cajeme, al sur del estado de Sonora. Es una tierra con muchísima tradición, la cual yo los invito a que visiten, que conozcan y que se llenen, que se empapen de toda la cultura que nosotros tenemos para ustedes. Esta es una plaza que está hecha y lleva el nombre, por supuesto, del Benemérito de las Américas, como ya lo mencionaba el señor Benito Juárez. Y también, amigos, los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. No se olviden de nosotros. Estamos en Facebook como Vagueando. Así les va a aparecer, abajito les va a aparecer Vagueando. Y también visítenos en YouTube como Vagueando Oficial. Y también búsquenos en todas nuestras redes sociales. No se pierdan nada de lo que nosotros tenemos preparado para ustedes. Exactamente, no se pierdan todo lo que tenemos preparado para ustedes, porque cada semana en punto de las 5 de la tarde a través de YouTube estamos en vivo en Vagueando Oficial con nuestro programa Vagueando TV y hoy estamos haciendo esta edición especial a través de Sonora Mágica y Recorrida y es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Esperemos que nos sigan acompañando a través de las transmisiones que seguiremos realizando. Estamos en vivo aquí desde Hermosillo, Sonora, yo soy Charlie Sesueta y entonces, pues bueno, es un placer compartirles contenido y sobre todo, pues que se la pasen a gusto a través de este espacio. Les quiero comentar y quiero saber su opinión respecto, ¿cómo verían ustedes que los personajes, por ejemplo, del Chavo del Ocho, por mencionar algo, sean interpretados por artistas o actores de Hollywood? ¿Cómo lo verían ustedes? Pues vamos a ver una pequeña ilustración de cómo sería en este caso la vecindad del Chavo con, por ejemplo, en este caso Jim Carrey. Mirábamos hace poco también a Robin Williams, ahora la Chilindrina y, por ejemplo, también a Don Ramón. Personajes tan míticos, la Bruja del 71, como en este caso estamos observando, interpretado por actores de este sitio, de este lugar tan importante y, por supuesto, también la serie, en este caso, mítica de los 70s, 80s y 90s, que fue donde terminó, en el 95 me parece, miren, Doña Florinda como Jennifer Aniston, cómo se vería, o el personaje de Nacho Libre como Ñoño, pues bueno, o Superman como el profesor Jirafales, por mencionar algún tipo de casos. Entonces ahí están estas opciones que en este caso, pues bueno, el internet en este caso nos da a conocer qué piensan ustedes, cómo verían esta adaptación tan extraña, tan exótica. Yo en lo personal pues me quedo con la versión original, siendo sinceros, ¿eh? Entonces, ¿para qué buscarle tres pies al gato si ya la cuestión está ahí? Salvo que ustedes piensen diferente, pero pues decidimos ahí mostrarles un poco de esta versión que circula por las redes sociales y que tiene tiempo también ahí, pues bueno, dándoles a conocer estas imágenes que estamos compartiendo. Pero al final de cuentas, quien deciden son ustedes. Recuerden, estamos aquí en vivo en eso que se llama Vagueando TV y por supuesto ustedes son partícipes de esta transmisión. No se les olvide, sábados en vivo a las 5 de la tarde por YouTube, Vagueando Oficial, y el contenido se queda grabado, miren, en este canal de YouTube, el cual pues esperemos que todos ustedes pues también formen parte de él y que a su vez se suscriban, por favor, en esto. Yo con mi caguama de lado, ya mira, quería tapar la marca, ya la mostré. Pero bueno, mucha salud a todos ustedes. Recuerden, esto es Sonora, ya nos conocen con el calor tan terrible que se vive en esta parte del país, del mundo, pues bueno, es característico. Aquí ya no se toma tanto por gusto, sino por necesidad y para combatir estas inclemencias que los climas nos presentan. Ustedes que viven acá o que conocen cómo se vive, cómo se gasta esta cuestión, pues sabrán de lo que les estoy hablando y por supuesto, pues mencionando. Vamos a Nogales de paso, ¿eh? Entonces en esta ocasión estamos desde Nogales, ciudad fronteriza
sonorense, que seguramente muchos de ustedes conocen a la perfección, otros no tanto. Y vamos a hacer un pequeño paneo para que vean cómo luce en este momento Nogales. La verdad, una tierra sonorense bastante concurrida, con ambiente muy fronterizo, por obvias razones, como lo he estado comentando. Bueno, los invitamos a que nos chequen en nuestra página Vagueando Oficial en YouTube y en Facebook, Vagueando también. Ahí nos van a encontrar en todas nuestras redes sociales con este nombre. Que sinceramente ustedes son los que hacen este espacio. Los invitamos a que formen parte de él. Inviten a sus amigos también a que nos den like en nuestras diferentes redes sociales que ya mencioné. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Nogales, Sonora, conociendo Sonora para el mundo aquí en Vagueando. Así es, conociendo Sonora para el mundo y sobre todo, pues bueno, acercarles un poco este terruño que nos vio nacer o quien adoptó de alguna manera, que es el estado de Sonora, un sitio muy cálido y que sobre todo, pues bueno, buscamos enaltecer de alguna manera a través de estas imágenes, a través de esos reportajes, estas visitas que vamos haciendo por los diversos municipios que a veces la vida nos da la oportunidad de conocerlos, recorrerlos y sobre todo presentárselos a través de nuestra página de Facebook y a la vez del YouTube, que en este caso pues pretendemos que todos ustedes pues se suscriban y que le den seguimiento, sobre todo vivir esta bonita experiencia y pasársela a gusto. Pero bueno, mi gente, ustedes conocen el Popeye Marino o el Popeye de la vida real. Bueno, el Popeye Marino es el de la caricatura y en este caso el de la vida real es el que les vamos a presentar a continuación a través de estas imágenes, la cual, pues bueno, estuvimos recabando ahí por internet. Este es un hombre completamente real, el cual pues tiene mucha similitud con este personaje de la serie animada, la cual, pues bueno, todos conocemos, Popeye, Oliva, Brutus, qué sé yo. Bueno, este es un hombre que circula en las redes sociales, el cual, pues viene, aparentemente tiene la misma fuerza o el mismo tipo de estructura, ahí lo pueden ver en las imágenes, con este personaje tan representativo para algunos de los, no sé, 60, 70, 80, y que hoy, pues a través de las imágenes, lo comparamos de alguna manera. Ahí está, mira, nada más la mano real de alguna persona con la de él. Sí, la verdad es impresionante. Y en este caso, pues ahí es lo que circula a través de las redes sociales, las cuales, pues bueno, nunca faltan y siempre sacan a relucir algún tipo de cosa sobresaliente, como hoy les estamos, pues bueno, mostrando con este Popeye de la vida real. No se les olvide, contamos con un canal de YouTube, en este caso, el cual estamos invitando a que se suscriban, se llama, pues en este caso se va guiando oficial, pero es Sonora Mágica y Recorrida, donde también estamos compartiendo contenido interesante, que al mismo tiempo, pues esperamos que sea de su agrado. A su vez, nos enfocamos en un programa de revista en vivo los sábados a través del YouTube que se llama Sonora Mágica y Recorrida y Vagueando TV, el cual pues tenemos un promo que les queremos compartir a continuación. ¡Hola, amigos! Los queremos invitar a que nos vean todos los sábados a las 5:07 Centro. Así es, en esto que es Vagueando TV, esta revista variada con entretenimiento, buen humor y mucho chisme que de repente andamos haciendo. Así que no se lo pierdan, como ya lo dijo Marcela, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde los esperamos con gusto en esto que es Vagueando TV. Así es, los esperamos todos los sábados en punto de las 5, tiempo de Sonora, es a las 7, tiempo de la Ciudad de México, en el YouTube, Vagueando Oficial, y andamos compartiendo también aquí, tanto en YouTube como en Facebook, de Sonora Mágica y Recorrida, algunos clips de lo que se trata, pues, este programa, que es una revista variada, donde hablamos de cosas del internet, de cosas de Sonora, de cuestiones virales, en fin. Pues esperemos más que nada que se la pasen a gusto. Y también, hablando de proyectos nuevos e interesantes, vamos a colaborar en uno nuevo. De hecho, lanzamos el promo ahora, precisamente, se llama Bañuelos Televisión. Entonces, si quieren enterarse de qué se trata, los invito a que vean esto a continuación. ¡Ya viene! Bañuelos Televisión. Espéralo próximamente. Próximamente, y eso se lo vamos a compartir en las redes sociales, es un canal de televisión con contenido también muy variado que será de su interés. Pero bueno, mi gente, un placer haber estado con todos ustedes, esta media hora se fue como agua, yo sigo aquí, miren, disfrutando de esta negra
Ya la vieron, hombre. Ya grabó el hombre. Entonces, un placer haber estado con ustedes. Yo soy Charlie Zazueta. Los invito y los espero en el Facebook Sonora Mágica y Recorrida. Y sobre todo, suscríbanse al canal de YouTube, donde también hay contenido extra por todo el estado de Sonora. Y los espero en vivo el sábado a las 5, tiempo de Sonora, en Vagueando Oficial. Pásenla bonito, disfruten sobre todo, pásensela rico y por supuesto compartan los contenidos de esta página, la cual pues bueno, esperamos que todos sean de su agrado. Y disculpen por el pulso maraquero, pero pues esta cuestión es en vivo, ya se la saben, ¿no? Entonces, pues no pierdan detalle. Antes de despedirme, porque ya casi me voy, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, Vagueando Oficial, arróbenlo así, ahí nos van a encontrar. Contamos también con una cuenta en Facebook que se llama arroba Vagueando Oficial. Y también, no solo ahí, estamos también en Instagram, también como Vagueando. Y por supuesto, ¿qué dijeron? En Twitter no están, también nos vamos por aquellos lados. Así que arróbenos así, Vagueando, Vagueando Oficial o guión bajo Vagueando, y nos van a encontrar en todas y cada una de nuestras redes sociales. Así que mi gente, a su salud, pásenla bonito, disfruten en este caso de su semanita. Apenas estamos, pues bueno, ni siquiera vamos a la mitad de ella, pero es muy importante que se la pasen a gusto y disfruten de ella. Así que pásenla suave, pásenla bonito, disfrútenla, y nos vemos en una siguiente emisión, la cual les vamos a seguir invitando y compartiendo para avisarles a través tanto del Facebook como del YouTube. Yo soy Charlie Zazueta, como dice aquí, y nos vemos la próxima. ¿Eso qué es? Vagueando TV. Hola, bonito. Buenas noches.